que pipa de atoca. Como cada semana aquí estamos Paco González y Manolo Lama para narrar este partido. Hola Manolo y hola a todos los espectadores. Hoy juega el Millonarios Fútbol Club, que se enfrentará al Atlético Nacional. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, y este equipo va a saltar con un 4-3-3 muy abierto. Un 11 muy ofensivo, Manolo. La clave de este sistema son los extremos. Si tienen el día, si encaran, si tienen uno contra uno. Entra en zona peligrosa. Ramírez. Se la vuelve a entregar. Torre. Ese centro va al área. Intenta despejar, pero el balón queda en la zona peligrosa. Torre. Eso, señores, es córner. Balón en juego que saca al área. Ojo que despeja al centro, pero sigue habiendo peligro. Moreno. La ocasión está ahí. Casi consigue arrebatársela. El balón cambia de dueño. Valencia. Qué bien buscó el hueco. Atentos que se pase, ha roto la defensa. Imperdonable lo que acaba de fallar el colega en solitario delante del portero. Ha querido zanjarlo todo con un chupinazo imparable, pero se ha olvidado de que tenía que ser entre los tres palos. El pase es interceptado. Entra en zona de peligro. Excelente pase al espacio. Peligro para la zaga, que bien metió el balón. Sale para evitar sorpresa. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. No lo ven claro y despejan la pelota. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Moreno. Torre. Puede adelantarse. Muy bien, ha conseguido despejar. Mosquera. Pierde el esférico a favor del rival en el medio del campo.
Ahí puede haber una oportunidad. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Qué bien filtró con intención. Ramírez. Torres. Moreno. Valencia. Está en disposición de disparo. El defensa no puede con él. Balón fácil para el portero. El pase no llega a su destino. Eso es gol casi cantado. Creo que le pegó demasiado arriba. Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Córner bien sacado. Atención, que el pase es robado. Puede haber peligro en esa jugada. Roja. Ese pase al hueco puede hacer daño. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Intercepta el pase. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Uy, ha perdido la posición. La ocasión está ahí. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Fuera. No ha estado fino con ese pase. Roja. Podría haber una buena ocasión. Y dispara. Y saque de esquina. El Trencilla añade. Me parece a mí que este no ha comido bastante hoy para intentar marcarle un gol a este portero. Sí, Manolo, parece que anda un poquillo flojo el chaval. No consigue controlar ese balón. No queda más por jugar de esta primera parte. Y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero. Toda una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Roja. Entra en zona de peligro. Allá va con ganas de comerse al rival. Torres. Valencia. Adelanta el balón por su banda. Moreno. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. ¡Qué bien buscó el hueco! Desde lejos, Ori González, bastante mal. Hombre, fácil no era, Manolo. La jugada lleva peligro. El cuero queda suelto tras la entrada. Abre mucho el terreno de juego. No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. Esta parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Despeja en el centro. Falló la ocasión, pero no se conforman con el empate, Paco. Torres. Ahí puede haber una oportunidad. Increíble, se queda solo. A ver quién remata el centro en el área. Sale a por la pelota.
Ya le veía yo que corría raro. No sé si tendrá que retirarse o si es algo pasajero. Torres. Silva. Excelente pase al espacio. Ese pase profundo y acertado es buenísimo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Vaya jugada, podrías. Se la va a jugar. El balón. Que va para adentro. Ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Sale fuera de banda. Qué mala noticia, no solo pierde a un jugador, sino que va a tener que recomponer todo el esquema. Ha visto bien a su compañero. ¡Gol! Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Ya está el gol, y es que se veía venir, Paco. Claro, Manolo, desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. El pase no le sale como esperaba. Torres. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Torres. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Núñez. Eso es gol casi cantado. No hay duda, es córner. Balón en juego que saca al área. Lo intenta. Señoras y señores, qué parador. No sé si le ocurre algo al chaval, pero hoy este hombre ha estado a un nivel muy bajito. Estará enamorado porque parecía que estaba fuera de sitio completamente, la verdad. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra en zona de peligro. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Moreno. Queda cuarto de hora más lo que añade el colegiado para el final del partido. Busca el gol desde ahí. El colegiado anula el tanto a distancia de su juez de línea por fuera de juego. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. Correcto, Antonio Ruiz. Al lado siempre de la noticia. ¿Qué va a hacer el árbitro? Bocanegra. Torres. Ramírez. Entra en zona peligrosa. Pierden el balón a la primera. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Se abren las opciones para la contra. El gol está casi ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya señor gol que ha conseguido. Con ese gol amplía la diferencia, la verdad. Es que tienen el partido muy bien encarrilado. Oye, Paco, ha chutado a quemarropa. Desde tan cerca el portero poco puede hacer, Manolo. En cuanto ha armado la pierna, todos sabíamos que eso acababa adentro. La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. Peligro, peligro. No consiguen encadenar 3 pases seguidos. El centrocampista corta el ataque del rival.
El arquero atrapa sin dificultad el remate de cabeza. Bueno, el portero es que ni se ha inmutado, Manolo, como si hubiera rematado yo, vamos. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. ¡Ramírez! ¡Ahí está creando peligro! ¡Excelente pase al espacio! ¡Quiere recortar diferencia! ¡El portero la para sin pestaña! El remate ha sido demasiado flojito, Manolo. Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. 3 minutos más de añadido para este espectáculo. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso. 3 minutos, ni uno más, ni uno menos. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Y el árbitro señala el final. En 30 segundos, Paco, ¿qué opinas de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos siempre lo hacen a cara de perro. Hay mucho en juego, más que un simple partido de fútbol. Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos, pero siempre han sabido llevar la voz cantante y la victoria es bien merecida. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Puede estar muy contento, Manolo, por la victoria y por el gol.